friends! Hola, amigos! Have you ever seen a sunny day suddenly turn into a storm? ¿Te ha tocado ver que un día soleado se convierta en una tormenta? At the Kimball, we can see some of these extreme weather changes in paintings of seascapes. En el Kimball, podemos ver estos extremosos cambios en las pinturas de la marina. Check out this seascape by the Dutch artist Jacob van Riesdael. It was painted more than 350 years ago. What do you think is happening? Miren esta pintura de la marina creada por el artista holandés Jacob van Riesdael. Fue pintada hace más de 350 años. ¿Qué creen que está pasando? Dark storm clouds tower above the wild sea. Strong winds stir up frothy white waves, making it dangerous for the boats on the water. See the wooden walkway or jetty that juts out onto the water? Two people with long poles are waiting to help the boats coming into port. Torres de tormentas obscuras sobre el mar salvaje. Fuertes vientos crean olas espumosas blancas, haciéndolo peligroso para los barcos en el agua. Vean la pasarela de madera o el embarcadero que apenas se ve arriba del agua. Dos personas con polos largos esperan para ayudar a los barcos que están llegando al puerto. The artist adds drama with an important clue. The vertical structure at the end of the jetty holds a beacon to guide the boats. But the light has gone out. What do you think will happen next? El artista agrega drama con una clave importante. La estructura al fin del embarcadero sostiene un faro para guiar barcos. Pero la luz se fundió. ¿Qué creen que pasará ahora? Extreme weather was also one of J.M.W. Turner's favorite subjects. Imagine how it would feel to be aboard the steamship caught in a violent storm, battered by waves and fierce winds. Let your eyes follow the movement of his brushstrokes to feel the drama. Los climas extremosos eran también uno de los temas favoritos de J.M.W. Turner. Imagínense cómo se sentiría abordar el barco atrapado en una tormenta poderosa, atosado por las olas y los vientos feroces. Dejen que sus ojitos sigan el movimiento de los pincelazos para sentir el drama. There's a story that Turner asked to be tied to the mast of a ship during a storm so he could paint it from memory. Although this may not be true, it shows how much he wanted to understand humankind's relationship to nature. Hay un cuento que Turner pidió que lo amarren al mástil de un barco durante una tormenta para poder pintarlo de memoria. Aunque eso tal vez no es cierto, muestra cuánto quería entender la relación entre la humanidad con la naturaleza. What connections can you draw between these two paintings? ¿Qué conexiones pueden crear entre estas dos pinturas? Riesdael and Turner were both inspired by nature's incredible power and beauty. What can we learn when we compare how they were painted? Riesdael y Turner también fueron inspirados por el poder y la belleza increíble de la naturaleza. ¿Qué aprendemos cuando comparamos cómo fueron pintados? Look at the detail in this painting. Riesdael paints a scene that is very close to what we might see in nature. Vean los detalles en esta pintura. Riesdael pintó una escena muy cercana a lo que podríamos ver en la naturaleza. Almost 200 years later, Turner takes a different approach. He experimented with color and texture to express the dizzying movement and overwhelming power of the storm. It feels like we are caught in the storm with that steamboat. Casi 200 años después, Turner tomó un enfoque diferente. Experimentó con color y textura para expresar el movimiento y el poder de la tormenta. Se siente como si estuviéramos atrapados en la tormenta con ese barco de vapor. Now think of a time when you saw a dramatic weather change, like a sunny day that suddenly turned into a heavy storm. What did it look and feel like? Ahora piensen en alguna ocasión en donde han visto un cambio de clima dramático, como un día soleado que de repente se convierte en una tormenta fuerte. ¿Cómo se vio? ¿Cómo se sintió? Gather your materials and watch these steps to create your own stormy seascape with oil pastels. Tomen sus materiales y observen estos pasos
para crear su propia tormenta en la marina utilizando pasteles de óleo.